perpetrada por el gobierno de Guillermo Lasso. Primero, carros civiles arremetieron contra la población. Este vehículo que podemos ver aquí, empezaron a disparar balas de fuego. Aquí podemos ver las evidencias, dispararon balas de fuego contra este camión. Aquí hay un disparo, aquí podemos ver otros disparos. Acá venían 4 personas en la cabina y en la parte de atrás venían alrededor de 30 comuneros. Esta es una denuncia pública que se eleva desde la Universidad Central del Ecuador, una zona de paz, una zona humanitaria. El día de hoy la Defensoría del Pueblo se pronunció porque la policía no puede acercarse acá. La Defensoría del Pueblo lo dijo públicamente. Rechazamos esta violencia perpetrada por las fuerzas del orden, que se movilizan en carros civiles y también institucionales motorizados para perseguir al pueblo. Denunciamos públicamente esta situación. Vehículos de servicio público también realizaron esta situación acá, en los exteriores de la Universidad Central. Un compañero de Imbabura, de la comunidad del Cercado, de Cotacachi, resultó herido, le dispararon en su pierna. Aquí, en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador. Dispararon contra manifestantes que estaban comiendo. Y podemos ver aquí la sangre del compañero. Esta es la respuesta que da el gobierno de Guillermo Lasso. Por favor, basta, basta de esta violencia, basta de mutilar al pueblo, basta de acribillar al pueblo. Rechazamos esto, esto es lo que está pasando en el Ecuador, en este octavo día de movilización nacional. No puede seguir pasando. Denunciamos nacional e internacionalmente esta situación. Cerramos este informe, muchas gracias. Estamos viendo el camión que fue baleado. Amigos, aquí estamos viendo ahorita el camión que fue baleado. Lo balearon en la occidental, en el bosque. Pueden ver aquí los impactos de bala. Estos son los impactos de bala. Para que vean, esto no aparece en la prensa. Esto nadie está informando. Aquí está el otro impacto de bala. Son dos impactos de bala en la puerta y es otro impacto de bala en el parabrisas. También tenemos a la persona que fue herida. Lo que nos pasó fue que veníamos en una caravana, pero nuestro carro venía con mucha gente y más la alimentación para la familia, para la gente que está aquí, ¿no? Y entonces ahí nos hicieron una emboscada pasando el bosque por ahí. La policía. La policía. Primero fueron dos carros civiles y después ya dos motos, ya después ya sumaron un montón de motos igual. Después ya no nos querían dejar pasar, pero nosotros pasamos a lo mínimo espacio. El chofer aceleró mucho y gracias al chofer estamos bien. ¿Tu brazo qué está? Entonces en eso nos dispararon directamente, nos dispararon con armas, nos apuntaron con las armas los policías. Directamente quisieron matarnos, pero aún así estamos aquí, gracias a Dios. Me llegaron el brazo. Que le puso para la cara cubrirse. Ah, que yo me puse igual en la cara para cubrirme porque yo venía adelante al lado del chofer igual. Entonces, de eso nosotros avanzamos buscando a los manifestantes. ¿Dónde vi? Qué fuerte, realmente qué fuerte. Nos dispararon así directamente, nos quisieron matarnos. Los policías así de frente nos dispararon. Sí, pero el impacto está en pleno parabrisas. ¿Cuántas personas venían adelante? Veníamos 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. Y hay otro. ¡Le dieron, loco! ¡Le mataron! ¡Le mataron! ¡Ambulancia! ¡Le mataron a un pana! ¡Le mataron! ¡Ambulancia! ¡Le mataron! ¡Ambulancia, mi brother! ¡Ambulancia, mi brother! ¡Le dieron a su... No, policía vestido así.
A ver, cuéntanos qué pasó, por favor. Lo que pasa, que nosotros bajábamos y vimos que vinieron como 15 motorizados y una camioneta. A lo que vimos que vinieron siguiendo al camión ahí y comenzaron a disparar. Pensamos que era bomba de gas, pero la verdad era lo que era es disparos con calibre 9 milímetros. Armas de fuego. ¿Cuántas personas hirieron? Una persona. Una persona. La Policía Nacional. Hoy 23 de junio. Gracias, compa. Aquí está, la Policía Nacional vino. Acá estamos en la esquina de la Universidad Central, en la Avenida América y 20 Mida. Y la Policía Nacional, hoy aproximadamente 10 motorizados denuncian los compas. Dispararon armas 9 milímetros, ahí está la evidencia, pudieron ver la bala. El Estado es asesino. ¿Qué le daste? ¿De una visera?